Regresando de las vacaciones. Nuestro primer programa del 2015. Nuestro, digo. Claro, nuestro, sí, el anterior ha sido. Tenía su programa con Valeria. Claro. La... ¿Qué pasa? Oye, la portátil. Esa portátil. Nada, están ahí, están descansando. Oye, oye, no se levanta la mano. Oye, papá, oye, sorpresas. Azota. ¿Ah? Sorpresas. Sorpresa te da la vida. Cuenta, ¿cuál es la sorpresa? Mira, de la este? Primera sorpresa, mira, escucha. Hola. Hola. ¿Estás? Ahí está. Ahí está. Ah, le he dado permiso. Venga, ¿qué le he dado permiso? ¿Qué le he dado permiso? A partir ¡Eco! De este programa. Cecita, bienvenida al programa. ¡Bravo, Ceci! ¡Aplauso, peso de portátil! ¡Bravo, bravo! A partir gracias, de este programa ¿eh? Nos acompaña nuestra gran amiga Cecilia. Claro, con la venia de Giancarlo Vargas Romero, un gran amigo. Bajo contrato, ¿ah? ¿Eh? Contrato. Ah, claro. No, 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 todavía no ha firmado nada acá. Giancarlo ha firmado, el manager. El la voz más sexy, ¿no? Así de todo Tacna. Sensual. Sí, no Cecilia. ¿Sabes cómo estamos acá? Años. Que nos dio su cátedra en portada y ahora pues en Habla TV. Así es, y estamos aquí en las instalaciones de Mar Adentro. De Mar Adentro, por supuesto, ya saben, lo mejor en pescados y mariscos aquí en Mar Adentro. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, estamos grabando de noche y aquí en la mesa nos han traído nuestros amigos de la Cava, que son los hermanitos de aquí al costado. Así es. Nos han traído un platito acá que es un pollo parrillero y por allá. Aquí tenemos el lomo a la Cava, que son especialidades de la casa. De la nueva carta. Así es. Claro. Una nueva carta, claro, nuevos sí, platos, sí. Nueva presentación. Cecilia, cuéntame, ¿qué te parece? La verdad se ve delicioso. A mí, delicioso. Yo prefiero el lomo a la Cava, ¿eh? El lomo a la Cava. Me guardan el lomo a la Cava. Tú lo vas a ver nomás así de lejos. Está buenazo, ¿no? Está y huele buenazo. Huele y hay unos coctelitos ahí también, ¿no? Oh, José Luis, ¿qué te parece? José Luis, ahí nomás en audio, ¿no? Sí, José Luis, lo mejor de aquí, está con nosotros aquí. ¡Claro! El aplauso de la portátil para José Luis, por favor. Bueno, y también nos ha acompañado el día de hoy nuestro amigo Aníbal Hinojosa. Aníbal Hinojosa, no sé qué hace, pero él está acá. Él es el hombre que hace la imprenta. Él es el que imprime la, esta revista, la pues. Revista, claro. Imprenta del grupo Hinojosa. Bueno, y, y acompañando pues, un trago, ¿este verde cómo se llama? Este se llama Hot Hulk. Y él, el vino de casa. De la casa. Claro. Sí, vino de la casa. Bueno, ahora vamos a darle diente en esta primera nota. Y para arrancar tenemos una nota, Cecita, con... Sí, que vaya con mi no claro. Sirenita, por supuesto, la nota de mi sirenita en este verano 2015. Claro, una nota muy interesante en la playa. Mientras vemos la nota, nosotros vamos a ir comiendo esto. Cambia el lado, ¿vale? Cambia el lado. Vale, vale. Sí. Ya volvemos. Bueno, ya venimos. Nosotros vamos a alimentarnos. Nos encontramos con la señora Gina Botuso, ella es la promotora de Mi Sirenita, que ya es legendario en Boca del Río, no pueden haber actividades sin Mi Sirenita. Sí, justamente es este concurso, pues es el concurso del verano, como le llaman, ¿no? Y sobre todo para los niños. Pero aparte también que tienen muchísimo, cuando ellas nos estaban contando que se fueron de premio y conocieron a Eric Helera, o sea, realmente la pasan muy bien para un verano increíble. Sí, realmente eso justamente por el año pasado, este año también las han invitado a las ganadoras para el Miss Playa Hilo, así que ya llegó la invitación y también pues tenemos la posibilidad también de repente ir pasar un día en Arica y estamos justamente viendo eso, ¿no? Porque nos están llamando para sumarse, porque eso es lo que hacemos, sumar, ¿no? Eso es un evento sin fines de lucro, es solamente para incentivar el talento infantil y todo lo que viene es para ellas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer después otra nota en la que recordemos un poco las mis sirenitas que ya han llegado al estrellato, porque hay varias. Hay varias de las que ya han logrado ganar concursos a nivel nacional, estar en la televisión nacional, o sea, y nos contenta mucho eso, ¿no? Porque cada vez que vemos a una de ellas nos sentimos como parte de, ¿no? Claro. No, pero aparte que definitivamente ya tú eres una institución. Que una de las cosas que más me encanta del trabajo que tú haces es que tú rescatas el talento. La belleza ya viene con ellas, pero el talento es algo que es importante rescatar de todas estas señoritas, ¿no? Claro, sí, yo a mí te cuento una anécdota. Una vez me pasó un problema con una jurado, yo la invité a ser jurado. Y después me dijo, ¿sabes qué, Gina? Yo no soy muy amante de los concursos de belleza. Y le dije, estás equivocada. Le digo, este concurso no tiene nada que ver con un concurso de belleza. Las niñas de por sí son lindas. Entonces, ese concurso es talento, solamente talento, ¿no? Y me dijo, no sabía, discúlpame, ahora sí voy. Claro, no, sí, pero ahora en Tacna creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y todo el mundo disfruta. Este año, ¿qué día tenemos que estar en la playa?
el día 31 de enero, sábado 31 de enero, en la Plaza Principal de Boca del Río. El concurso comienza a las 3 de la tarde, pero desde las 2 tienen que estar las niñas porque tienen que sacar su número y estar ya ordenaditas, listas, ver que la música no haya problemas y todo eso. Dime, ¿dónde se pueden inscribir? Porque me imagino que ya deben estar, pero haciendo sus propios casting en casa. Sí, se pueden inscribir en las oficinas de UPT Radio Universidad, en la avenida San Martín 361, cuarto piso, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Desde hoy 14, bueno, desde el 14 hasta el día jueves 29 de enero. Entonces vamos a estar ahí, vamos a ver a todas estas señoritas. ¿Ustedes también se van a presentar este año? Sí. Sí, se presentan ellas. Sí, sí. Comandan las dos presentaciones. O sea, cuando comienza Sirenita Baby, empieza ella, hace su número, participa la Baby y después cuando les toca Junior, participa ella y les toca a ella. Qué bonito. Entonces, este 31 tenemos una cita en la Boca del Río, tenemos que estar todos ahí apoyando el talento, que todo el mundo sabe que la mujer tangueña es bella. Y ahora lo que incentivamos es el talento, ¿verdad, Gina? Sí, es el talento, ¿no? La que saben cantar, bailar, recitar, que lo demuestren, porque sabemos que tenemos mucho talento en tangna y hay que demostrarlo. Perfecto, entonces nos encontramos el 31. Bye, bye. Seguimos. Queda un poquito, Jenny. Lo ha secuestrado. Lo ha secuestrado el platito de la nota anterior. Que hacían la revista también. Aníbal. Era flaco, era tan gordo. Todo por el canje, tengo que hacer por el canje. Ceci, ¿qué tal estuvo los platitos? Buenísimos, lomo a la cava, pollo parrillero, lo mejor de la nueva carta, quien acaba el parrillero. Ah, sí, es papá. Y los traguitos también bien, ¿no? Por supuesto. Buenazos. Ahí está con el vino de la casa, ¿no? Sí, te has tomado más de la mitad. No, apenas he probado un poquito nada más he probado. Para que te vuelva más lora, para que te vuelva más lora. Bueno, vamos a la siguiente nota. No sin antes agradecer a Diversia, por supuesto. Diversia y por supuesto también a Set Pro César Vallejo. Así es. Se queda en la avenida Pinto, un costadito de lo que es la Plaza Vigil. Ahora que estamos en verano, cursos técnicos, peluquería, panadería y todo lo que sale en esa bandita en Set Pro César Vallejo. Vamos a la siguiente nota. Se viene Rema Sur, resonancia magnética, ya en Tacna. Gracias, Ceci. Vamos a la nota de Rema Sur. Pues. ¿Sí? Ya volvemos. Salud. Salud. Salud, primo. Como quedamos en deuda en traerle toda la información sobre lo que es la clínica de imaginología, realmente tenemos que tener toda esta información, es muy necesario, así que señora ama de casa, quédese sentadita y atienda cada una de estas palabras, que estamos con la doctora Janet Cárdenas y ella nos va a contar un poco qué es una clínica de imaginología. Bueno, es un centro de apoyo al diagnóstico médico, el cual le permite a los doctores poder ser precisos en el momento de detectar anomalías, bien sea congénitas o bien sea provocadas por algún tipo de accidente, y le sirve para precisar su diagnóstico médico. Perfecto, entonces nosotros podemos pasar lo que conversábamos en el interno, es un escáner, nos escaneamos y realmente el médico dice con exactitud qué es lo que tenemos. Sí, tienes toda la razón. A través de estos estudios, el médico puede precisar su diagnóstico. Son equipos de alta tecnología, de punta, de última generación, el cual especifica exactamente lo que tenemos. Un escáner, ahí no hay sino la certeza de lo que el paciente padece. Realmente es importante, pero también quisiera recalcar de que Remasur es una institución que viene ya varios años trabajando, ¿no? ¿Exactamente cuánto? 10 años y un poquito más. Realmente Remasur nace con una experiencia que tuvo uno de nuestros socios fundadores, el doctor Víctor González. Él es arequipeño y él es médico, y él tuvo una dolencia a nivel personal en su organismo y necesitó con urgencia ser atendido. Y no había en la ciudad nada que lo pudiera ayudar. Tuvo que irse fuera de la ciudad a hacerse los estudios. Y luego que él superó este inconveniente de salud, dijo, ¿por qué no en Arequipa?
Y de ahí, conjuntamente con cuatro socios más, dos de ellos peruanos, tres de ellos venezolanos, se fundó Remasur hace 10 años. Y luego de aquí para acá lo que hemos hecho es ampliar nuestras instalaciones. Tenemos sede en Cusco, en Lima, Arequipa y ahora en la ciudad de Tacna. Aquí en la ciudad de Tacna hay cualquier cantidad de consultorios odontológicos, pero también tenemos estudios especializados a través de nuestro tomógrafo multicorte helicoidal, que se pueden precisar unas panorámicas a nivel dental de verdad muy buenas, donde el odontólogo puede permitirse desarrollar un mejor trabajo, ¿no? También a nivel de lo que es otorrinolaringología, imágenes muy precisas, donde se va a demostrar realmente que el diagnóstico médico está respaldado a través de un estudio preciso y exacto a toda la comunidad de la ciudad heroica de Tacna, para brindar información sin ningún tipo de costo. Ustedes se acercan hasta acá en la prolongación Daniel Alcides Carrión, edificio Remasur, y aquí estamos para atenderle. Trabajamos 24 horas al día, por supuesto hay un horario administrativo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado, y por emergencias también. Entonces simplemente acérquense, que aquí estamos para ofrecerles información. Perfecto. Como ustedes podrán ver, es una clínica diseñada exclusivamente para que tenga toda la mejor atención para la maquinaria que están utilizando, que es última tecnología. Así que con toda la confianza, estamos muy cerca a emergencia en la avenida, en la calle Alcides Carrión. Así que por favor, pasen por acá, infórmense y véannos, porque les vamos a llevar más noticias. ¡Chao! Oye, qué bacán la nota de Remasur, así es, resonancia magnética por fin en Tacna. Claro que sí, Toño, Remasur está en prolongación Daniel Alcides Carrión 360. Así es, Remasur es diagnóstico por imágenes, así es. Liz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veo. ¡Mua! ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? Acá. Te invito a comer algo. ¿Qué dices? Te invito, ¿qué quieres? ¿Un cevichito, un pollito, una parrillita? Un ceviche. Un ceviche, sí. Ok. ¿Y sabes por qué te ofrezco tantos locales? ¿Por qué? Porque yo tengo mi tarjeta Desconéctate. ¿Y cómo? Facilísimo. Esta tarjeta tú la puedes encontrar en cualquier establecimiento acá. Hay módulos que están afiliando. Mira, por acá también tenemos uno. Vamos para allá, te voy a enseñar. ¿Cómo estás, Luquito? Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un gusto de verte. Hola. Mira, ella, mi amiga Liz, quiere afiliarse a la tarjeta de Escocard. Así que, por favor, explícale y bueno, danos las pautas. Te explico. Es la forma más sencilla. Tomo tus datos, el costo de la tarjeta te vale 30 soles y puedes utilizarla en todos los establecimientos y disfrutar los descuentos. Una cosa más para explicarte es de que no solo tienes en la ciudad de Tacna, sino que tienes a nivel nacional. Qué bacán. Entonces, te entregamos una guía y tú puedes utilizarla. Una guía como esta, en donde tienes todos los establecimientos a nivel nacional. No solamente aquí en Tacna, sino también están desde Tumbes hasta Tacna. Hasta Tacna, mira, de Tumbes hasta Tacna. Todo está. Ojo, aquí, el consumo también es ilimitado. Consumo no tiene restringido. Y también hay descuentos en miles de locales. No solamente ahorita, creo que es en comida, ¿no? No, tenemos spa, salones de belleza, odontólogos, restaurantes. Restaurantes, todo. Aquí está. Discotecas. Aquí está los teléfonos para contacto. Y ya lo saben, Descocard es una tarjeta de descuento que por fin llegó a Tacna y la pueden adquirir en los módulos que encuentres así en la ciudad. Fácil, te inscribes con 30 soles y acá, ahí están todos los detalles que puedas tener. Ceci, ¿qué tenemos ahora? Venimos con más de Habla TV, nos vamos a la primera pausa. Agradecemos a Remasur, Resonancia Magnética del Sur, ya en Tacna. Mar Adentro, Pescados y Mariscos, Avenida Pinto número 28, y a Núñez Villar, Cirugía Estética, informes al 054-2822-33. Ya retornamos, Toño, con más de Habla TV. Ahora, el negocio de ahorrar está en tus manos. Ahorrar en Caja Tacna es insuperable. Si depositas 50.000 soles a 360 días, ganas 3.000 soles, porque te damos 6% de tasa de interés.